Hola, hola, amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal, Suzula Artesanías. Hoy, como todos los martes, les traigo un nuevo granny. Fíjense en esta belleza, uno diferente, se trabaja de forma recta, no es comenzando del inicio o del centro, más bien, sino es con una tira de cadenas y con esto podemos hacer muchos proyectos muy, muy bonitos. Fíjense nada más en esta belleza. Díganme si no se ve súper, súper padre nuestra calaverita aquí. Antes de pasar al video tutorial, les invito a suscribirse al canal. Píquenle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que estamos subiendo. Cada martes nuevo gran y cada jueves nueva prenda o accesorio. Dos videos por semana, uno más bonito que el otro. Así es que... No se olviden de picar la campanita para que no se pierdan de estos videos. Y así también, si me regalan un like, me ayudan muchísimo para seguir subiendo contenido a este canal que ustedes me están pidiendo. Hoy les traigo esta calaverita o este granny un poquito diferente del cual podemos hacer muchas cosas preciosas. A mí se me antoja, por ejemplo, para una bufanda. Es simplemente seguirlo creciendo. Y lo podemos convertir en una bufanda con muchas calaveritas. O también puede ser un camino de mesa o mantelitos individuales para la mesa o simplemente así, banderines para el Día de Muertos. Muchas cosas que se pueden elaborar con esta belleza. Espero les guste y ahora sí, vámonos al video tutorial. Muy bien amiguitas, este granny lo vamos a elaborar de hilo sinfonía igual que todos los anteriores. Es 100% algodón mercerizado, lo vamos a elaborar en este azul. Necesitamos un gancho acorde a nuestro material, en este caso es del 2.5 milímetros, una aguja lanera y unas tijeras. Para iniciar con este granny vamos a hacer una tira de cadenas, 38 cadenas en total, para lo cual inicio con la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y de esta forma vamos a crecer hasta tener 38 cadenas. Muy bien, amiguitas, aquí tengo mi tira de 38 cadenas. Marcamos esta cadena número 38. Aumentamos dos cadenas, 1, 2, enlazo. Digamos que esta es la altura de una vareta que corresponde a esta cadena número 38. Nos vamos a la número 37 y nos metemos para hacer una vareta. Ahí está. Enlazo, me voy a la siguiente cadena. Enlazo, me voy a la siguiente cadena y hago una vareta. Y de esta forma vamos a hacer una vareta sobre cada una de las cadenas. Terminando esta línea, volvemos a contabilizar que tengamos 37 varetas más las cadenas de altura de aquí, que formarían las 38. Terminando con esta tira de varetas, contabilizamos y confirmamos de tener las 38 varetas o 37 más las cadenas de altura. Ahora, para la segunda vuelta, Subimos con dos cadenas, giramos la labor, enlazo y vamos a elaborar 16 varetas. O sea, 15 varetas más las cadenas de altura. Aquí tengo 2, 3, 4 y así nos vamos hasta tener 16 varetas. Punto sobre punto. Aquí tenemos ya las 16 varetas. Ahora vamos a elaborar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Enlazo y voy a contar los puntos de la base 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo me voy a meter y voy a hacer una vareta. Entonces nos va a quedar así. Voy a seguirme nuevamente vareta sobre vareta y vamos a tener nuevamente 16 varetas de este otro lado. Aquí tengo 2, 3 y así hasta las cadenas que también recuerden que es una vareta. Muy bien, amiguitas, ya lo tenemos de esta forma. Terminamos esta segunda vuelta. Vamos a iniciar con la tercera. Una, dos cadenas. Giro la labor, enlazo y vuelvo a trabajar vareta sobre vareta hasta tres varetas antes de finalizar. Ya nos quedamos a tres varetas de finalizar. Aquí nos quedaron un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 varetas de inicio. Ahora hacemos 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Me voy aquí a las cadenas que habíamos elaborado y voy a hacer un medio punto. Dos medios puntos, tres medios puntos, cuatro medios puntos. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas nuevamente. Enlazo y aquí nuevamente 1, 2, 3 varetas. Me brinco, me voy a la cuarta y completo con varetas esta tercera vuelta. Ya lo terminamos así, vamos a comenzar la cuarta vuelta, una, dos cadenas para subir la labor, giro, enlazo y vuelvo a trabajar vareta sobre vareta hasta tres antes de finalizar. En este caso van a ser diez varetas. Ahí tenemos las 10 varetas, nos queda 1, 2, 3 antes de finalizar. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Enlazo, me voy a la primer, al primer medio punto que tenemos aquí. Me meto allí y hago una vareta. Una cadena. Enlazo, me voy al segundo medio punto y hago una vareta. Una cadena, enlazo, me voy al tercer medio punto, una vareta. Una cadena, al cuarto medio punto y hago una vareta. Aquí hacemos cuatro varetas separadas de una cadena entre cada uno de ellos. Nuevamente hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, enlazo y me voy 1, 2, 3, en el cuarto me meto y completo esta línea de varetas para la siguiente vuelta. Subo con dos cadenas y me regreso y me espero hasta la hasta antes de terminar con las últimas tres varetas. Muy bien, amiguitas, ya estamos en nuestra vuelta número 5. 1 2 3 4 5. Lo volví a subir con dos cadenas y avancé vareta sobre vareta hasta 3 antes de finalizar. Ahora, en esta parte vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenas. Me voy a ir Aquí, esta es la cadena, si se fijan, aquí tenemos seis cadenas, ¿vale? Entonces me voy a dos antes de terminar. Esta es, digamos, la cadena 5. Voy a hacer un medio punto. La cadena 6, un medio punto. Ahora, en la vareta hago un medio punto. En la cadena hago un medio punto. En la vareta un medio punto, en la cadena un medio punto, en la vareta un medio punto, en la cadena un medio punto, en la vareta un medio punto y nuevamente vamos a hacer dos medios puntos sobre las dos cadenas siguientes. Ahí está. En total tenemos... 11 medios puntos aquí. Volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Me voy aquí, enlazo 1, 2, 3 aquí y vuelvo a trabajar las varetas que me faltan para terminar esta vuelta. Muy bien amiguitas ya estoy en ya estoy en nuestra sexta vuelta así vamos aquí volví a subir con dos cadenas hice tres varetas más me quedé a tres antes de terminar esta vuelta si se fijan ahí están tres varetas antes de finalizar como todas las vueltas anteriores aquí voy a hacer 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Me voy a ir a este primer medio punto. Al primerito me meto. Voy a hacer un medio punto, en el siguiente otro medio punto, en el siguiente otro medio punto. Y en el siguiente otro medio punto. Aquí tenemos cuatro medios puntos seguiditos. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y vamos a brincarnos tres medios puntos. 1, 2, 3. Nos metemos en el cuarto. Hago un medio punto. En el siguiente otro medio punto en el siguiente otro medio punto y en este último otro medio punto. Entonces, aquí ya tenemos los dientes de nuestra calavera, la naricita de nuestra calavera, si se fijan ya es la nariz, y aquí sí vamos a fijarnos muy, muy bien lo que vamos a hacer porque es una parte muy importante. Vamos a hacer 10 cadenas, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 cadenitas, ¿vale? Ahora, vamos a girar nuestro trabajo así y vamos a regresarnos. Vamos a hacer un medio punto aquí en las cadenas. Un medio puntito. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Y me voy a ir a este primer medio punto de aquí, o el último. Si se fijan, de este grupito de 4 al primero, y voy a hacer un punto escondido, no un medio punto, un punto escondido. Así. Ahora voy a girar nuevamente mi labor. Así. Y voy a sin cadenas. Me voy a meter nuevamente a las cadenas aquí. Y voy a empezar a hacer medios puntos. Voy a hacer un total de 10 medios puntos aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 y 10 medios puntos. Aquí donde está el medio punto central, que es digamos el de el de arriba de la naricita, vamos a hacer un punto escondido. Así. Y ahora me sigo en este siguiente arquito haciendo 10 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 medios puntos. Me voy a ir a este último medio punto de aquí, de acá, y voy a hacer un punto escondido. Si se fijan, regresamos al punto donde tendríamos que haber continuado si no hubiéramos hecho la vueltecita para armar. Si ya lo ven, ¿qué armamos? Ya se dieron cuenta de qué fue lo que armamos en esta vuelta. Los ojitos de la calaverita. Entonces. Aquí regresamos al punto inicial. Trabajamos ahora 10 cadenas. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 cadenas. Enlazo, me brinco. 1, 2, 3. En el cuarto me meto. Y voy a hacer todas las varetas que faltan que son cuatro ahí está así es como está quedando nuestra calaverita muy bien amiguitas ya vamos a subir a nuestra vuelta número 7 subo con dos cadenas giro la labor Enlazo y voy a hacer una vareta sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Ahí está. Nos quedan las cuatro varetas que teníamos en la vuelta anterior. Ahora, enlazo y aquí en las cadenas pegadito voy a hacer otras tres varetas. Uno. Dos y 3. Nos queda la misma cantidad que teníamos en esta vuelta 5. Ahora, vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 cadenas. Me voy me voy aquí a los medios puntos. Este fue un punto del este, digamos del punto escondido que habíamos hecho. Este es el primer medio punto. Este es el segundo, me meto en el tercero y voy a hacer un medio punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Porque nos brincamos los primeros dos. Ahora me voy al otro lado y no, nuevamente hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nos quedan 1 y 2 medios puntos de la vuelta anterior. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Me voy aquí, adentro de las cadenas, a elaborar 3 varetas. 1, 2, 3 y hacemos las 4 que restan. Ahí está. Volvemos a subir con dos cadenas. Giro la labor, enlazo y vuelvo a trabajar todas las varetas de la vuelta anterior más tres en las cadenas. Aquí hacemos una. 2 y 3, así. Una, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y volvemos a trabajar medios puntos. Me vuelvo a brincar, 1 2, me voy en el tercero y hago 1 2 3

En las cadenas y terminamos con las varetas. Para la siguiente vuelta, volvemos a hacer lo mismo: subimos con dos cadenas y nos regresamos hasta completar las tres varetas adentro de las cadenas. Muy bien, amiguitas, ya estamos en la vuelta número 9. Esta es ya la 9, ya lo subí, ya avancé y hice aquí las tres varetas sobre las cadenas. Ahora hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. 1, 2, me brinco, me meto en el tercero y voy a hacer. Esta es la segunda, la tercera, cuarta. Quinta, sexta, séptima y octavo medio punto. Son ocho medios puntos los que corresponden aquí. Dejamos dos de un lado, dejamos dos del otro. Si se fijan, aquí está uno y dos. Y volvemos a hacer seis cadenitas. Enlazo y vuelvo a trabajar varetas aquí sobre las cadenas, las tres para completar y completamos toda esta línea de varetas. Volvemos a subir con dos cadenas, nos regresamos y volvemos a llenar aquí con tres varetas para hacer ya de las últimas vueltas. Ya estoy en nuestra vuelta número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la 10. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Me voy a brincar solamente 1. Me voy al segundo. Voy a hacer 6 medios puntos aquí. Tengo 2, 3, 4. 5 y 6. Y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Vuelvo a completar aquí las varetas sobre las cadenas, que son 3. Y terminamos esta línea de, de varetas hasta el final. Ya estamos en la vuelta número 11. Subo con dos cadenas, giro la labor, enlazo. Voy a hacer una vareta sobre cada una de las varetas de la vuelta anterior. Voy a hacer una sobre cada una y regreso con ustedes hasta aquí. Ya tengo aquí las 16 varetas, que es uno sobre cada uno de la vuelta anterior. Ahora, aquí en las cadenas voy a hacer dos varetas. Uno, dos varetas. Así. Voy a hacer una, dos cadenas. Enlazo. Y me voy a ir a trabajar directamente aquí, al otro lado, las dos varetas de aumento. Uno, dos y todas las varetas que siguen. Para la última vuelta ya no les voy a mostrar, pero es simplemente terminar hasta aquí, subir con dos cadenas y hacer una fila de varetas completas. Aquí en las dos cadenas simplemente hacemos dos varetas y completamos esta de varetas también. Luego si podemos ir contabilizando esa última vuelta, debemos de tener los 38 puntos con los que habíamos iniciado. Yo ahorita regreso ya que termine para mostrarles cómo se ve este granny completo. Ya terminé esta última vuelta. Como les comenté aquí sobre las dos cadenas, simplemente hice las dos varetas. Terminamos aquí, hago una cadena. Y corto. Ahora con ayuda de la aguja lanera, simplemente escondemos los restitos del material, tanto del inicio como del final. Escondemos todo, cortamos restantes y regreso a mostrarles cómo se ve. Y así queda el resultado final de nuestro granny del día de hoy. Está especial como para elaborar ciertas cosas. Por ejemplo, te puedes seguir. Aquí ya tienes el inicio. Digamos que es nuevamente esta primera vuelta y puedes volver a hacer otra calaverita, otra calaverita y lo puedes convertir en una bufanda o puedes hacer del doble o del triple de grueso con tres, dos o tres diseños pegados. Es simplemente aumentar al doble o al triple de las cadenas que habíamos hecho aquí y dos filas y esto te podría quedar un buen mantel de mesa o tapetitos de mesas muy muy bonito. Fíjense en esta belleza o simplemente hacerlo con un hilo bastante grueso o hacer varios, varios, varios y colgarlo como banderines para estos días de muertos. Por mi parte es todo, yo aquí me quedo con este granny del día de hoy y tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye bye.